¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Mi nombre es Miguel Muñoz y como cada semana estamos aquí en este espacio de participación ciudadana. Recuérdenlo, estamos a través de la liga www.astl.tv y es un programa muy especial porque hoy nos vamos a cazar chapulines. Pero antes de hablar de esta caza muy peculiar y que tenemos un experto en la materia, bueno, hay que felicitarnos todos a lo que es Alejandro Ruiz, nuestros amigos en la parte de la producción, todos y cada uno de los que conforman esta gran empresa, este gran canal. Cumplimos exactamente 2 años de vida, 2 años de servirle a ustedes, 2 años de estar creciendo, de estar experimentando, de convivir, de contar historias y todavía las que faltan por contar a través de este espacio, a través de esta era digital que estamos viviendo. Estamos muy contentos de formar y muy orgullosos de estar en este canal de Astl.tv. Muchas felicidades, que sean no solamente 2, sino muchos, muchos años más a esta gran empresa Astl.tv. Y recuérdenlo también, las vías de comunicación que tenemos, www.siyofuera.com.mx. Estamos también a través de las redes sociales de Astl.tv, en Facebook, a través del Twitter, @astl-tv. Y bueno, también les quiero dar un anuncio porque a partir de esta semana regresamos a la radio a través de la 1440 AM de lunes a viernes en la 1440 AM en el Distrito Federal. Si usted nos está siguiendo en otros estados de la República Mexicana o en otro país, nos puede seguir a través de la liga www.quiereme1440.mx. Así que son las vías de comunicación y, como les decía hace un momento, nos vamos a cazar chapulines, y qué mejor con el experto José Luis Beato, que es el presidente de Coparmex Distrito Federal, la Confederación Patronal de la República Mexicana aquí en la capital del país. José Luis, es un gusto. Muchas gracias, Miguel, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas felicidades a Astl.tv por sus 2 años, muchas felicidades desde Coparmex, y bueno, pues un buen provecho a todos los que nos escuchan y nos ven a través de internet. Muchísimas gracias, José Luis. Oye, la verdad es de que este año, yo no sé cuáles fueron tus propósitos o qué hiciste, pero la verdad es que pegaron con tubo con esa campaña de, no sé si eres de decir caza chapulines o qué. Para poner un poquito en contexto, platícanos en qué consiste. Sí, bien, mira, te comento desde el principio. Nosotros como Coparmex llevamos participando en la Ciudad de México ya en las 6 elecciones previas, y esa participación se había definido nada más en estar el día de la elección, revisando las casillas electorales y revisando y palomeando de que los votos estaban bien contados. Pero este año tomamos la decisión de participar mucho más en política, porque antes que ser nosotros empresarios, somos ciudadanos. Sí, claro. Y realmente estamos muy preocupados por los problemas de las ciudades. Entonces, a partir del día 15 de enero, que se abrió el periodo electoral, nosotros definimos que íbamos a tener una serie de etapas, de etapas de participación. Y la primera de ellas fue hacer saber a todos los funcionarios públicos que no estamos muy de acuerdo con que se vayan a la mitad del mandato. Realmente el mandato es muy corto, solo son 3 años, no hay reelección, ya la habrá a partir del 18, pero hoy no la hay. Claro. Y entonces ese periodo de 3 años se acorta por estos 9 meses que tienen de campaña electoral. Prácticamente desde enero van a tomar posesión los nuevos delegados hasta el 1 de octubre. Y si contamos, si le quitamos todavía el tiempo de aprendizaje, la curva de aprendizaje del primero, los primeros meses, el primer año, resulta que los periodos se acortan muchísimo. Sí, bastante. Y bueno, pues nosotros salimos con este tema de que no estamos conformes con que, bueno, lo que llamamos chapulines, que son funcionarios que se cambian de un lugar a otro. Aunque también te debo decir, Miguel, que nosotros no vemos totalmente mal el que en algunos casos haya un cambio de un puesto a otro. En algunos casos incluso puede ser conveniente o necesario, pero lo que está pasando es que vemos que es una forma de hacer política, que realmente se nos están yendo los 16 de los 16 delegados, y esto nos preocupa porque separan ciertos planes de desarrollo de la ciudad. Aunque los delegados y los diputados, etcétera, digan no, realmente nosotros seguimos con el mismo plan que teníamos y los sustitutos siguen. Pero no es así. Sí hay un frenón en el desenvolvimiento de las acciones en esta ciudad, y eso es lo primero que dijimos. Hay unas etapas por las que iremos pasando, que te iré comentando en el transcurso del programa. Por supuesto, seguramente lo que es la parte de la opinión pública, la parte de los
los radioescuchas, los televidentes, los lectores, muchos internautas, han tenido seguramente una respuesta bastante positiva a esta campaña. No así, me imagino, que una parte considerable de lo que es la clase política mexicana. En este momento, sin decir obviamente nombres, pero algunos comentarios adversos que les han hecho estos políticos de diversos partidos en cuanto a esta campaña, seguramente les han hecho de manera directa o indirecta a través de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que opinan, qué es lo que manifiestan acerca de esta campaña? Bien, nosotros lo que hemos podido observar en algunas encuestas que han hecho medios independientes incluso, es que el 95% están a favor de decirle al funcionario público que no aprecia, que no está bien que se vaya del cargo, que no está bien que sea chapulín. Esto es lo que nosotros hemos observado, una respuesta mayoritaria de hasta 95%. Por supuesto, en la Ciudad de México, 14 de las 17 delegaciones las dirige el PRD y es el que se ha sentido más afectado. Pero no importa, en Coajimalpa y en la Benito Juárez, que es donde está el PRI y el PAN, también se están yendo. Lo que pasa es que si el 90% de las posiciones políticas de la ciudad las ocupa el PRD, cuando nosotros hablamos de algo que afecta a la clase política en general, los del PRD son los que se sienten más afectados. Pero saltan como chapulines. Eso es en Distrito Federal, porque si vamos al Estado de México, estamos igual, en Toluca, en Tlalnepantla, en Naucalpan, en Metepec, en todos los sitios ya se han ido, también nos están yendo los políticos y ahí tendríamos que hablar del PRI, y en todos los lugares pasa lo mismo. Eso es una forma de hacer política que viene derivada de las reglas del juego que no son las mejores. No tenemos reelección, los periodos son muy largos, los que se vayan a proponer en los siguientes periodos para ser reelectos tampoco van a poder hacerlo sin salirse del cargo, o sea que al final va a seguir existiendo esto del chapulín. Y a lo que tú me comentabas de que si ha habido algunas digamos contraataques, si se puede decir así, pues no, hemos observado muy poquitos y han sido si acaso alguno muy pequeño dirigido contra Coparmex o contra mi persona, pero no contra el fondo de la discusión. La ciudadanía dice no me gusta que el político se vaya a la mitad de su cargo y eso no ha estado discusión. Incluso presidentes de algunos partidos como el PRI, el propio PRD han dicho pues lo que tenemos que es que hacer política hacia adentro y exigir a los candidatos que cumplan con sus periodos. Si ellos dicen, hay un derecho del funcionario público de dejar su cargo para aspirar a otro. Es cierto que el que se quede hasta el final de su cargo probablemente los próximos 3 años se quede desempleado, pero ese derecho en favor del funcionario público topa con el derecho de la ciudadanía de exigir al funcionario que se quede por el tiempo que fue electo, ¿no? Claro. Y además normalmente lo que vemos es que los candidatos, cuando son candidatos, se comprometen a estar todo su mandato. Es una de las cosas que utilizan como argumento de campaña para que lo votes. Posteriormente, cuando ya están en el cargo, se olvidan de ese compromiso que hicieron y se salen. No hemos recibido, la verdad, la pregunta que tú haces, ataques, y mucho menos al argumento de fondo de esto. Es que es decir, no nos gusta el chapulinismo. A ver, José Luis, es que me parece muy interesante la campaña porque, bueno, seguramente con tus asesores, con tus directores, a la hora de estar planeando esta estrategia, pues estaban pensando pues en lo que es el territorio, o sea, su territorio, me estoy refiriendo al Distrito Federal. Habían dimensionado que esta campaña iba a tener no solamente resonancia en la capital, sino en este momento ya tiene resonancia nacional. Y en todo el país hemos tenido la oportunidad de revisar algunos medios de los diferentes estados de la República Mexicana, medios nacionales, por supuesto, todo el mundo habla de los chapulines. ¿Habías dimensionado eso? No, como te comentaba antes, nosotros lo que definimos por ahí del 15 de enero en el Consejo Directivo, los que formamos parte del Consejo Directivo Coparmex, es que íbamos a participar en política. Nosotros consideramos que este tema del chapulinismo es un negativo, negativo que cada ciudadano a la hora de poner su voto pues determinará qué tanta importancia tiene. Nosotros creemos que hay negativos todavía más graves, mucho más graves que el propio chapulinismo, que es el tema de la corrupción. De acuerdo. Y por eso nosotros hemos previsto en una segunda etapa hacer un compendio de información de cada uno de los candidatos, tanto a delegaciones como a legislatura local y a legislatura federal también. Vamos a hacer un compendio en donde digamos invitemos a cada uno de ellos a entregar su currículum, o sea, para que cada uno diga de sí mismo lo que guste, pero también a poner lo bueno, lo malo, lo que encontremos en redes que esté fundamentado, porque tampoco se vale ponerle leyendas negras a la gente. Claro. Y para que con ese compendio informativo
los empresarios, pero también la ciudadanía pueda consultarlo y votar en consecuencia, con un voto razonado. La segunda etapa de todo esto, por tanto, es juntarnos para hacer ese compendio informativo. Lo que hemos visto también es que una gran parte de la ciudadanía pues también le gustó la idea esa de hacer un compendio y empezaron a sumarse. Hace un momento estaba hablando con personas de la UNAM que tienen avances hechos en la materia y tienen herramientas. He hablado con el Instituto Electoral del Distrito Federal, con CIDE, con INCO, con diferentes. Estoy buscando a la persona de Transparencia, a Jorge también, para que nosotros y muchos más hagamos ese compendio informativo y lo convirtamos en un gran observatorio electoral. Creo que la ciudadanía se merece tener toda la información apartidista, imparcial, pero toda la información para poder hacer un voto razonado. Esa es la tercera etapa de esta campaña que nosotros estamos haciendo, o esta fase de participación política. Decir a la gente que vote, promoción del voto. Claro. Tienen que ir a votar. Estos argumentos que salen por ahí de que si no vamos a votar, pues les demostramos que no los queremos y todo eso no sirve. Al final, los políticos ganan con el 80% de los votos o con el 10%, vamos a tener a los mismos puestos ahí. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es un voto razonado y que votar. Ojalá pudiéramos votar por el mejor de todos ellos. A lo mejor tenemos que votar por el menos malo, pero de cualquier forma que tengamos la información para poder votar. Al final de todo este periodo nos encontraremos el 7 de junio haciendo el trabajo que hemos estado haciendo las últimas 6 periodos electorales, que ha sido estar en las casillas y pues de alguna forma vigilar que los votos se estén contando bien. Oye, en unos minutos más tenemos que irnos a nuestra primera pausa, pero dime antes de que nos vayamos precisamente a la misma, ¿te han llegado comunicaciones, correos electrónicos o por otras vías, nombres de chapulines? Sin decirlos, por supuesto. ¿Chapulines? Ajá, que te digan, no, este funcionario es un chapulín. Este mira, yo digo que hay, tenemos muchos problemas. Uno de ellos que estábamos hablando era el chapulín, el otro es el corrupto y el otro también es el compadrazgo. Esto que tenemos, esta situación que tenemos de poner al amigo, al vecino o al familiar en el puesto, ¿no? El nepotismo. Ajá. Entonces nosotros en las tres cosas decimos, hay de chapulines a chapulines. Por ejemplo, es diferente dejar el ejecutivo que dejar el legislativo. El legislativo tiene otra forma de mecanismo en donde de alguna forma puede seguir funcionando, pero el ejecutivo sí, dejar una gobernatura, dejar una delegación, dejar un municipio, es algo que tiene una responsabilidad muy muy grande. Lo mismo decimos con el tema de la corrupción. Hay de corrupción a corrupción y también con el compadrazgo lo mismo, hay de compadrazgos a compadrazgos. Lo importante aquí es que la ciudadanía, el ciudadano, tenga toda esa información y pueda votar en consecuencia y pueda hacer un voto razonado. Un voto razonado, ese es un tema que vamos a platicar más adelante, pero a ver, tenemos alguna página y la vamos a ir mencionando, la página de Coparmex, teléfonos, porque seguramente sobre este programa, sobre esta campaña, mucha gente va a querer tener más información. Compártanla. Hemos estado manejando los Twitter, que cada día está teniendo más repercusión. Es arroba José Luis Beato, es el Twitter que estoy manejando personalmente. Y en donde he recibido mucha cantidad de información también y de quejas. Tenemos el de Coparmex, que es arroba CoparmexDF. Y perdón, Coparmex guión bajo DF, es el Twitter. Y también tenemos la página de internet, que es www.coparmexdf.org. Y bueno, pues nuestros teléfonos 9112-2517, ahí también al 19. 9112-2517 o 18-19. A cualquiera de estos teléfonos pueden hablar y les tomamos la llamada. Sobre todo lo que han estado llegando mucha gente con nosotros, que se están quejando, que tienen pues las mismas inquietudes y la misma problemática que nosotros, que conocen actos de corrupción y que pues se sienten solos, se sienten en una burbuja muy pequeña, y que les estamos invitando a participar en este gran movimiento ciudadano donde estamos tratando de sumar muchas asociaciones y muchas partes de la ciudadanía para que realmente se nos considere más de lo que se ha estado considerando en el pasado a la ciudadanía. De acuerdo, antes de irnos a la pausa, le recordamos el Twitter de José Luis Beato, es arroba José Luis Beato. Gato José Luis, perdón, arroba José Luis Beato, sí. Ajá, y el de Coparmex es arroba Coparmex guión bajo DF. Así es. ¿Sí? Muy bien, vamos a la primera pausa, estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv, que estamos en el segundo aniversario. Regresamos.
Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv. Estamos en el segundo aniversario de esta gran empresa. Muchas, pero muchas felicidades. Platicando en este segundo aniversario con José Luis Beato, presidente de Coparmex Distrito Federal, la Confederación Patronal de la República Mexicana, hablando de esta campaña tan interesante de... Hay que echarle ojo a estos chapulines que saltan de un puesto a otro. Y en esta segunda parte de la entrevista, a ver, aquí hay un tema, me parece que fundamental para lo que es la democracia, y es lo que es la participación ciudadana. Hemos tenido la oportunidad de lo vemos en los medios de comunicación, lo escuchamos en las universidades, lo sentimos en el ambiente, lo podríamos decir así, una apatía por parte de muchas personas, un desencanto para la clase política. Sin embargo, lo que escuchamos en el común es de, bueno, son todos los políticos son iguales. Y la labor que hace Coparmex me parece muy interesante, es concientizar a las personas, decirle, sí, seguramente muchas personas, muchos políticos son iguales, seguramente muchos son corruptos, seguramente muchos son chapulines, pero tu obligación es participar. Eso me parece que es un gran reto, José Luis, lo que ustedes están haciendo, concientizar a las personas. Debe ser una labor titánica la que están haciendo, porque convencer a una persona que participe, cuando ya está convencida de otra cosa, es decir, de no participar o que le valga gorro, la verdad es un reto. Sí, nos vamos a encontrar en las próximas semanas, en los próximos meses antes de las elecciones, con mucha información negativa acerca de que es que este es corrupto, el otro también, el otro fue chapulín de aquí a acá. Entonces, eso genera una idea en la ciudadanía de que, ¿para qué voy a votar, no? Pero totalmente erróneo. Realmente, cuando consigamos un buen porcentaje de voto, vamos a conseguir que las cosas cambien. Sí. Los políticos tienen lo que llaman ellos una base de votantes, un voto duro, que en algunos casos viene siendo del 15, del 20%, y con eso es con lo que estiman que pueden ganar o perder, y sus cálculos políticos van por ahí. Entonces, el que puede hacer el cambio es la ciudadanía. Ese voto duro nada más vota por el partido que sea, claro. No importa qué candidato le pongan. Y la ciudadanía es la que, porque nosotros, y creo que mucha ciudadanía lo dice, nosotros ya no votamos por los partidos, votamos por las personas. Claro. No somos de ninguna sigla, de ningún partido, sino que vemos quiénes son los candidatos. Y entonces nosotros lo que estamos impulsando es a esa ciudadanía a que haga eso. Entonces ahora sí, cuando la gente va a votar, puede hacer la diferencia.
de que un candidato sea mejor o peor. Si solamente los que van a votar son el voto duro, ese porcentaje de voto de cada uno de los partidos que suman en total entre todos un 30, un 35%, solamente van ellos, pues siempre va a quedar las cosas igual, uh-huh. No va a haber cambios. Y eso es lo que estamos nosotros trabajando, por supuesto. Sí. Pero sí, la ciudadanía tiene que tener esa información y por eso tenemos que trabajar todos, todas las asociaciones apartidistas, tenemos que trabajar en ese en poder ofrecer a esa ciudadanía uh-huh. la información que requiere para poder votar. En lo que se les conoce a las elecciones intermedias, estadísticamente son las que menor votación tienen, ¿no? Sí. ¿Cómo poder revertir esa estadística? Sí. Tenemos una votación aproximadamente de 40 a 42% sí. registrada en las elecciones intermedias del 2009, uh-huh. Dependiendo de la zona, ¿no? Hay lugares que hay un poquito menos, otros un poquito más, pero en ningún caso llegamos al 45% prácticamente. Entonces, es nuestro reto este año uh-huh. conseguir que por lo menos el 50% vaya a votar. Y creemos que si va más del 50% a votar, realmente sí van a ser, van a pasar cosas que hagan que los mejores candidatos lleguen a los puestos. Nuestra obligación como sociedad, nuestra obligación es simplemente a ver si nos vamos a pensar ya, bueno, los convencieron, van a votar, hasta ahí termina nuestra labor como ciudadanos, ¿o qué sigue? A ver, la labor de la ciudadanía es alzar la voz uh-huh. en todos los casos, y eso es lo que nosotros como empresarios estamos haciendo. El empresario sí. siempre había estado callado uh-huh. y ahora pues estamos diciendo lo que nos preocupa, y eso es por eso estamos generando un poquito de sorpresa, ¿no? Uh-huh. Pero toda la ciudadanía lo que tiene que hacer es hablar, y si antes pues no había mucho acceso a algunos medios de comunicación y demás, pero hoy está el tema de las redes sociales. Así que lo que tiene que hacer la gente es decir lo que está pasando, lo que sienten, lo que piensan a través de las redes sociales, a través de los medios, para que se vea esa efervescencia social. Claro. Los que formamos parte de las organizaciones empresariales y también de las organizaciones ciudadanas, uh-huh. Dejar a un lado los protagonismos. Lo que tenemos que hacer es estar unidos, todos los que tenemos unas mismas ideas, y en este caso las ideas que hemos visto reflejadas en todas los liderazgos de las asociaciones y en las propias bases de las asociaciones es que estamos en contra de la corrupción. Uh-huh. Hoy en día estamos viendo todos que lo que más nos molesta de esta sociedad es la corrupción. Ver cómo los funcionarios políticos salen de sus cargos siendo ricos. Cómo cuando son funcionarios públicos, cuando son servidores públicos, utilizan ese puesto que le está entregando la ciudadanía para enriquecerse. ¿Sí? Eso lo vemos muy mal. Nosotros lo que estamos diciendo es a toda la ciudadanía que se sume para que el día de las urnas, el día 7 de junio de este año, vayamos a votar contra la corrupción y que penalizamos fuertemente ese comportamiento. Así que esa es la labor que tenemos todos. Bueno, pues muy importante lo que nos está mencionando José Luis Beato, presidente de Coparmex Distrito Federal, en cuanto a la participación ciudadana, en cuanto a esta campaña. José Luis, también hay otros temas que van ligados, y ahorita vamos a regresar, por supuesto, al que estás mencionando y por el cual te tenemos como invitado especial aquí en este espacio de Si Yo Fuera Servidor Público. A ver, tenemos desgraciadamente aquí en el Distrito Federal una serie de marchas, una serie de manifestaciones que algunos estarán de acuerdo, no, que se estén manifestando, pero bueno, los tenemos aquí a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, colapsando lo que es el tráfico, colapsando la vida de los capitalinos. A ver, ustedes como empresarios, ¿cómo ven este tipo de manifestaciones? Más allá de la agrupación, sino de la forma en que se están manifestando. Bueno, nosotros consideramos que hay diversas afectaciones a la vida de la ciudad uh-huh. con este tipo de manifestaciones. Son manifestaciones de inconformes de otros estados que sí. vienen al Distrito Federal a exponerse, porque aquí es donde pues tiene más eco los reclamos que hacen. Uh-huh. Y está bien, nosotros consideramos que todos y lo acabo de comentar, de que la gente tiene que alzar la voz y sí. tiene que manifestarse, y la manifestación es una forma legítima de hacerse oír. Uh-huh. Lo que no vemos nosotros bien es que se generen afectaciones a terceros. De acuerdo. Y en este caso, ahora que llegaron los maestros en estos tres días de manifestaciones, lo que estamos viendo es que hay un número de negocios afectado muy grande. Uh-huh. Estamos hablando de un número cercano a 25 mil
no solo comercio, sino también empresa, porque en la zona hay muchas oficinas y demás, en donde lo que ve la ciudadanía es, no voy a ir para el centro, no voy a ir para Reforma, y entonces esta parte se quedan vacías los negocios. Esa es una afectación muy fuerte, están manifestándose en una zona por la que pasan más de 100.000 vehículos diarios, entonces la afectación al tráfico es muy fuerte también, y las pérdidas que se están ocasionando, pues desde la Canacope, por ejemplo, se ha estado comentando de más de 10 millones de pesos diarios, sí. Eso por el lado de los empresarios, ¿no? Pero también por el lado de los ciudadanos, porque también el tema del tráfico le afecta, claro, a toda la ciudadanía. También estamos viendo que hoy en día en este país, ajá, necesitamos mucho la generación de fuentes de empleo, y esto va en contra de la generación de fuentes de empleo. En la zona, ahora pues solo son 2 días, solo son 3 días, pero si esto se va alargando, lo que vamos a empezar a ver es que algunos de los negocios van a tener que despedir a meseros, van a tener que cortar sus plantillas. Por otra parte, gente que recibe propinas en muchos de los casos, sí, van a dejar de percibirlas. Eso es otra afectación muy fuerte a los empleados y a la generación de empleo y a las percepciones de los empleados. Y por otra parte, el daño que se está haciendo a la imagen de la ciudad, de lo que se ve desde fuera, y no solamente desde otros estados de la República, sino también desde otros países, es, no vayas a México porque ahí hay un caos, ¿no? Lo que estamos proyectando es que un grupo de rijosos pueden cortar las calles, pueden hacer actos de vandalismo, como vimos hoy que hicieron con el jarrón que quemaron, que destruyeron ahí en Reforma, en un jarrón de hace más de 100 años, un bien histórico, artístico, que destruyen con toda impunidad. Entonces, esa es la idea que refleja lo que está pasando ahí, que no importa lo que hagan, si pintan fachadas, si rompen vidrios, escaparates, si se ponen con su tienda de campaña en medio de un arroyo vehicular e impiden el tráfico de las personas, eso es una idea de ingobernabilidad la que estamos proyectando hacia el exterior. Por eso nosotros estamos diciendo todo el tiempo que al gobierno se le puso para gobernar y que tiene que impedir que estas cosas estén pasando. Así que utilicen todos los recursos a su alcance, claro, que por supuesto traten de no afectar derechos humanos y de no afectar, pues también de no dañar a las personas, pero creo que en estas ciudades y en este país hay suficientes recursos para que sin dañarlos físicamente los puedan mover de ahí a estos 1,000 o 1,000 y pico rijosos que tenemos en que dicen ser maestros, que todavía son más grave, es decir, que el sector magisterial es el que hace actos de vandalismo y destruye cosas, es algo todavía más grave, son la gente que está en las escuelas, en las aulas enseñando a nuestra juventud y que hagan este tipo de cosas. Así que lo que estamos diciendo es al gobierno que si es necesario utilizar la fuerza pública, que la utilicen, pero que no permitan que se afecten los derechos de terceros. De acuerdo, cuando vemos que una autoridad no responde ante este tipo de situaciones, cuando vemos que nos llenan las calles, cuando nos vemos que se cierran los negocios, que no pueden llegar a la chamba, que no pueden cobrar sus propinas por este tipo de situaciones, bueno, me parece que es todavía aún más difícil convencer a la sociedad de que salga a votar precisamente por esos funcionarios que nos prometieron o que nos están prometiendo que vamos a tener las calles limpias, que vamos a tener vialidad tranquila, que vamos a tener chamba, que vamos a tener propinas, que vamos a tener muchas cosas que este tipo de actos lo impiden. Entonces, la labor es todavía más difícil, José Luis, convencer a la ciudadanía. Sí, lo estamos viendo ahí, por ejemplo, esto está pasando en la delegación Cuauhtémoc. Sí. Y en la delegación Cuauhtémoc tenemos una problemática muy grande porque se estaban presentando ayer datos de inseguridad en la delegación, en donde se está diciendo que el robo con violencia ha ascendido muchísimo en esa delegación, la delegación Cuauhtémoc, sí, hasta el punto de que es el segundo municipio con más robo con violencia en todo el país, en robos, en eventos por cada 100.000 habitantes, o sea, en términos porcentuales. El segundo municipio con más robo con violencia en el país, con todas las manifestaciones, todas las marchas que tenemos en la zona. Y el delegado pues se fue. ¿Sí? El delegado sencillamente dijo, no, pues vale más mi futuro político que lo que pase en esta demarcación, ¿no? Y como eso vemos en diferentes diferentes puestos políticos, volvemos a los chapulines. Sí, 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 efectivamente. José Luis, este tipo de situaciones verdaderamente son bastante, bastante preocupantes. Y bueno, vamos a dejar la reflexión para más
más adelante, que ya estemos en la parte final de este programa de Si Yo Fuera Servidor Público. Pero a ver, coméntanos algunas recomendaciones que le puedas dar al auditorio en ese sentido cuando se presentan este tipo de situaciones. Esta contingencia que estamos viviendo en el centro histórico verdaderamente es caótica. ¿Qué recomendaciones le haces a las personas que trabajan en esa zona? ¿A quién pueden recurrir? Porque indudablemente que muchas personas están pidiendo a gritos auxilio y no saben a quién recurrir. ¿Qué recomendamos a un ciudadano que está en la zona? En primer lugar, que nunca y bajo ningún concepto se enfrente a los manifestantes. Si ve que viene una manifestación o que se están poniendo ahí, que cierre el negocio. Es un mal, que bueno, no es deseable, pero es mejor hacer eso. De todo modo, no se van a mover de ahí y lo único que va a meterse es en problemas. Pero entonces, una vez que esto pasa, que se queje, que se quejen públicamente en sus redes sociales de qué es lo que está pasando en la puerta de su negocio, que pongan los casos, que muestren fotografías de lo que están haciendo esas personas. Ante anoche, cuando lo levantaron, lo que estaba era Reforma lleno de fogatas. ¿Sí? O sea, tuvieron que ir a apagar fogatas, a levantar la basura, o sea, todo eso. Que lo muestren, que se quejen, que alcen la voz también. Y sobre todo que no se enfrenten nunca a los manifestantes. Por otra parte, en algunos casos, pedirle a la autoridad que le resarza del daño. En el pasado hemos visto que... ¿Pero sí lo hacen? Mira, es complicado. Porque normalmente piden garantías, piden mucha información, y al final el pequeño empresario, que normalmente es el que sufre más el problema, lo que hace es que me voy a meter en una senda en donde a lo mejor al final consigo unos pesos o algunas exenciones de impuestos, porque habíamos dicho en algún caso que dejaran de cobrar a lo mejor prediales o impuestos sobre nóminas o otro tipo de impuestos en las zonas afectadas, ¿no? Pero bueno, que se quejen y que pidan lo que tengan a bien pedir y exigir a la autoridad para que le resarzan del daño. Que en este caso sería lo que es la Secretaría de Economía Capitalina a cargo de Chertorivsky. Sí, la Secretaría de Desarrollo Económico. Ajá. Que al final la Secretaría de Desarrollo Económico pues tiene un poder limitado porque su presupuesto es chiquito. Por cierto, este año le bajaron el presupuesto más de un 20%, desde 270 millones de pesos a 220, una cosa así. Sí. Entonces, pues esa secretaría, que es la que debería llevar el desarrollo económico de la ciudad, va para abajo, mientras que a otras secretarías que se encargan de repartir pues bienes y dinero y recursos a pues grupos vulnerables, que es a desarrollo social, que lo vemos bien, pero también se tiene que apoyar el desarrollo económico. Entonces, a la Secretaría de Desarrollo Económico le quitan recursos, y entonces esa secretaría es la que debería de estar ayudando en este caso. Pues prácticamente le pasa la batuta a la Secretaría de Finanzas con el tema de hacer descuentos en los impuestos, porque apoyos directos la Secretaría de Desarrollo Económico tiene muy pocos recursos. De acuerdo, bueno, pues ahí están algunas recomendaciones que hace José Luis Beato en este sentido, recurrir precisamente a la autoridad competente y tener confianza también, ¿no? Sí, debemos de tener como confianza. Como que hiciste una pausa. Sí, es que es complicado decir que tengamos confianza. Primero, no sabemos muy bien en quién, ¿no? En quién debemos de tener confianza. Pero sí, nosotros hemos estado trabajando durante todo el año pasado. De hecho, tuvimos un evento el 29 al 31 de octubre en donde dijimos que la confianza entre las partes es el factor necesario para el desarrollo. Si no tenemos confianza, los empresarios en el gobierno en los ciudadanos en los empresarios, si no trabajamos en un ambiente de confianza, no nos vamos a desarrollar. Pero sí, ¿por qué me quedé pausado cuando me preguntaste? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros llegamos y confiamos en la autoridad del Ejecutivo, en que va a sacar determinados reglamentos o determinadas disposiciones para, por ejemplo, ahora bajar el impuesto sobre nóminas, publicar las causales para el no cierre de empresas, o cosas así que son necesarias, que nosotros hemos hecho mención de ellas, y el gobierno ha sido sensible y ha tomado la iniciativa de sacar esto adelante. Sí. Pero luego nos encontramos con que esas propuestas se llevan al legislativo y en el legislativo se quedan paradas, o ahí le dan unas cuantas vueltas y cuando sale completamente diferente a lo que estábamos pidiendo. Entonces,
Tenemos confianza en el Ejecutivo, pero necesitaríamos también tener confianza en el Legislativo. Los legisladores nos dicen abiertamente que están a favor de una cosa y cuando les vemos lo que están votando están haciendo otra cosa diferente. Uh-huh. Entonces, la confianza se gana de todas las partes, ¿eh? De los ciudadanos, de los empresarios, de los políticos, del Legislativo, del Ejecutivo, del Judicial, de todas las partes. La confianza se gana cuando se cumple con la palabra. Y muchas veces vemos que los políticos pues nos ponen excusas, ¿no? Uh-huh. Lo hemos estado viendo últimamente en el Senado. Vamos a sacar la ley anticorrupción y el organismo anticorrupción, y ahí se queda parado, ¿no? Y una serie de leyes que estamos necesitando ya que se... Claro. Por ejemplo, la reforma política del Distrito Federal. Uh-huh. Todos uno por uno dicen sí, 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 pero no sale. Entonces, eso es un factor que hace que muchas veces empecemos a desconfiar. De acuerdo. Bueno, pues estamos platicando aquí con José Luis Beato, presidente de Coparmex Distrito Federal. Interesantes son los temas, puntos de vista que nos está dando en esta mesa de Aztele.tv. Le recordamos las redes sociales de José Luis, es arroba José Luis Beato, de Coparmex es arroba Coparmex-Distrito Federal, y el teléfono 9112-2517-18 o 19. Muy bien, estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regresamos. Dayman, contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. En Dayman, contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Ya estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público. Le recordamos, estamos en el segundo aniversario de Aztele.tv. Muchas felicidades a todo este gran equipo y nos da muchísimo gusto que nos esté acompañando en este espacio José Luis Beato, presidente de Coparmex Distrito Federal, que por cierto lo platicábamos en el corte. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro buen amigo Gerardo López Becerra, presidente de Canacop, el cual desgraciadamente tuvo un accidente automovilístico. Afortunadamente, gracias a Dios, se encuentra estable. Y esperemos que en próximos días ya esté dando lata, ¿no? Sí, esperamos, porque además es importante su figura en la política de aquí del Distrito Federal. Él es una de las personas más críticas, es una persona que aprecio muchísimo. Y un fuerte abrazo, Gerardo, y deseo tu pronta recuperación. Muy bien, pues muchísimas gracias. A ver, vamos a rematar en estos últimos minutos las conclusiones acerca de este programa. Pero más allá de eso, José Luis, yo creo, a ver, ¿cuáles son los mensajes? Porque aquí es importante que nos dé los mensajes a los jóvenes, a toda la gente que nos está viendo en este momento. Ya escucharon en qué consiste esta estrategia tan interesante de los chapulines que está promoviendo Coparmex, que está promoviendo la participación ciudadana, que está promoviendo la concientización de todos los que habitamos aquí en la capital mexicana, y por qué no también de otras ciudades, que nos fijemos exactamente quiénes son los candidatos, qué están ofreciendo más allá del partido político. Yo creo que es importante saber qué es lo que podemos hacer de aquí a lo que son las elecciones, y por qué no también después de las elecciones, qué tenemos que hacer. José Luis. Bueno, tiene que haber una serie de acciones de la ciudadanía que no sean por este periodo electoral, sino que sean ya para siempre. Uh-huh. La ciudadanía tiene que ser más participativa. Sí. Necesitamos que la gente alce la voz y que participen. Uh-huh. Que participen en la asociación de vecinos de su barrio, de la comunidad de vecinos del predio donde estén. Uh-huh. que participen, que alcen la voz, que hoy en día necesitamos que se alce la voz contra la corrupción. Uh-huh. Que todos los actos de corrupción que uno sepa los diga. Si alguien va a una ventanilla pública y le piden 50 pesos y considera que no tiene de otra forma para poder sacar su documento que darlos, uh-huh, que los dé. Pero saliendo de ahí, que lo ponga en Twitter, en Facebook, que se lo cuente a todo el mundo. En esa ventanilla hay un corrupto detrás de la ventanilla. Uh-huh. Hoy este país tiene un problema gravísimo, que es la corrupción, que debemos de bajarle. Después, la obligación de los ciudadanos, de todos, es elegir a nuestros gobernantes. No se vale tampoco deshacerse de esa responsabilidad. Uh-huh. Decir, bueno, pues que me gobierne el que quede. No, hay que meterse, analizar quiénes son, y hoy en día todos tenemos una computadora en donde podemos buscar en internet quién es cada uno de ellos. Por eso es el tema de que nosotros pongamos también compendios informativos que le faciliten la búsqueda a los ciudadanos, para que vean quién de esos candidatos es el más experimentado, el que mejor resultado ha tenido en los puestos que haya ocupado antes. Uh-huh. El que menos acusaciones de corrupción tenga, el que, uh-huh, menos chapulín haya sido, etcétera, que vaya y que vote, que tenga su voto razonado y que vote, que consigamos que estas elecciones en el Distrito Federal sean las que más concurrencia tengan, y después, pues ya, una vez que tengamos al gobernante en curso, que eso será después del periodo electoral, después, claro, de septiembre, octubre, que estemos muy atentos a lo que están haciendo y siempre quejándonos de todo lo que hagan mal, seguir los compromisos que tengan. Si dijeron voy a arreglar esta banqueta, uh-huh, seguirle el compromiso de que arregle. Que la arregle. Así es. Muy bien, dos últimas cosas que queremos platicar en estos últimos minutos. Primero, a ver, ¿cuál es tu opinión de todo lo que son los candidatos independientes? Aquí en el Distrito Federal, algunos están buscando diputaciones, lo que son locales, inclusive en la delegación Gustavo Madero hay un candidato independiente que quiere ser delegado, ya juntó las firmas que requiere. ¿Qué opinas de esas figuras? Bueno, son figuras necesarias. Hoy los candidatos ciudadanos
realmente se están portando como héroes, tienen que salir a la calle a conseguir un número de votos altísimo, de firmas, perdón, altísimo, y la verdad, pues vemos con muy buenos ojos que esto esté pasando. En el futuro tenemos que ver cómo le hacemos, porque también en el asunto de las candidaturas ciudadanas se nos pueden colar personas que, bueno, pues no son sencillamente gente apta para gobernar, ¿no? Estamos viendo que Lagrimita en Jalisco, que Cuauhtémoc en Cuernavaca. Hay que tener también, porque los políticos tienen Me ganaste la segunda pregunta, esa era. Sí, los políticos tienen sus argumentos, y ser un buen gobernante, un buen político, requiere de una preparación. Y entonces que alguien, porque juega muy bien al fútbol o hace muy bien de reír a la gente, pueda tener un puesto político tan importante como una presidencia municipal de ciudades tan importantes como puedan ser Cuernavaca o Jalisco, o Guadalajara, son temas de mucho cuidado. Así que vemos muy bien lo de los candidatos ciudadanos y les deseamos mucha suerte a todos ellos. Ojalá tengamos en algún puesto algún candidato ciudadano, que todo este esfuerzo que se ha hecho político y social pidiendo el que un ciudadano se pueda presentar a las elecciones tenga como resultado que al menos uno llegue a gobernar. Por supuesto, me imagino que has tenido la oportunidad de platicar con algún candidato. Sí, he hablado con algunos. Una de las cosas que me resultaron más impactantes fue que me dicen algunos de ellos que la ciudadanía ni siquiera sabe que va a haber elecciones. Cuando salen a la calle a pedir el voto, y le dicen a alguien, oiga, mire, deme su firma para que yo pueda hacer, que va a haber elecciones. Eso ya no debería de estar pasando, pero bueno, yo espero que en las próximas semanas, próximos meses, lleguemos a una votación copiosa y en donde realmente por la ciudadanía sea la que determine, no los partidos políticos. De acuerdo. Oye, ¿qué pasaría, además como un ejercicio, ¿no? ¿Qué pasaría si la gente se inclina en alguna localidad donde estábamos mencionando que llegara un personaje de esta naturaleza, como un payaso, un exfutbolista, alguien que se dedique a la farándula? ¿Qué pasaría? ¿Tú te puedes imaginar? Pues no sé, tenemos algunos que son peores incluso, ¿no? Sí, que están gobernando. Sí. Pero bueno, una de las situaciones que tienen algunos políticos, algunos gobernantes, es que dejan el cargo para dedicarse a su negocio personal, ¿no? Ven el puesto como un negocio personal y como un trampolín hacia otro lado, y entonces desde el día en que toman posesión del cargo están trabajando para su futuro económico y político. Y entonces a veces uno malo, pero que esté preocupado y que se esfuerce, puede ser mejor que uno bueno que no está haciendo nada y le vale gorro el puesto que está ocupando. Así que la sabiduría de cualquier cargo es saberse rodear de los mejores. Si Cuauhtémoc gana y se sabe rodear de un gran equipo que le acompañe en el gobierno, pues probablemente no haga un papel tan malo, ¿no? Pero independientemente de eso, yo siento que sí debemos de tratar de poner a los mejores en cada puesto. Y si lo mejor para este país, que tiene 120 millones de habitantes, más de 120 millones de habitantes, es que nos gobierne un futbolista o nos gobierne un payasito, creo que estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Creo que tenemos que hacer una muy buena selección. Eso también es un tema que hemos dicho. Los partidos políticos tienen como obligación, y tienen muchos miles de millones de pesos de presupuesto para hacer una buena cantera. Como el equipo de fútbol hace una buena cantera, los partidos deben de tener una buena cantera de gobernantes, chavos jóvenes, prepararlos en valores, prepararlos en todo lo que van a tener que hacer para gobernar, y no estarse pasando el puesto de unos a otros, sino que ellos mismos nos pongan delante como candidatos a los mejores. Así que, bueno, eso es algo que tenemos que determinar y que nosotros determinamos con nuestro voto. ¿Quién de los que nos están poniendo delante son buenos? De acuerdo, pues la verdad muy muy interesante esta, se nos fue como agua esta, prácticamente esta hora aquí en Si Yo Fuera Servidor Público con José Luis Beato. Así que recordamos nada más para terminar lo que son las vías de comunicación, porque seguramente muchas personas que nos están viendo en este momento van a querer mandarte un Twitter. Sí, claro, es arroba José Luis Beato. Y yo contesto personalmente ahí, y todo lo que me digan, y todo lo que me digan malo de sus gobernantes en sus respectivas áreas, todo lo consideramos y todo lo tenemos en cuenta y lo ponemos en el compendio informativo. Y ahí doy respuesta a todas las solicitudes que me hagan en mi Twitter, arroba José Luis Beato, y también pues en la página de internet www.coparmexdf.org, o pues también en nuestros teléfonos
9112-2517-18 o 19. Por supuesto, vamos a estar en comunicación de aquí a lo que es el día de las elecciones, ¿no? Sí, claro que sí, yo siempre a la orden contigo, Miguel, sabes que cuando me llamas aquí estoy contigo. Muy bien, muchísimas gracias, es José Luis de Ato, presidente de la Coparmex Distrito Federal, Confederación Patronal de la República Mexicana aquí en el Distrito Federal. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de Si Yo Fuera Servidor Público y muchas felicidades nuevamente a todos nuestros amigos de Aztele.tv. Tenemos una cita la próxima semana en este espacio. Gracias, buenas tardes.